Señora presidenta, encargada, señores y señores asambleístas, a continuación contaremos con la intervención de la abogada María Fernanda Rivadeneira Cusco. Buenas tardes, señora presidenta encargada. Buenas tardes, señores asambleístas. Buenas tardes a los ciudadanos que me miran y me escuchan a través de la señal digital, que se encuentran viendo este pleno en este momento. Para los efectos legales pertinentes, soy María Fernanda Rivadeneira Cusco, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y comparezco en este juicio político presentado por los asambleístas Ángel Salvador Maita y Mireya Pazmiño. En mi calidad de consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con dignidad y con la frente muy en alto, nosotros estamos aquí presentes por respeto al pueblo ecuatoriano y expreso que este proceso de juicio político es nulo, de nulidad absoluta, pues aquí flagrantemente se me ha violado el derecho humano a ser tratado en igualdad. Se me ha violentado el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso. Si bien es cierto, este es un juicio político, como dicen muchos de ustedes, también es cierto, señores asambleístas, que están obligados a respetar y no contravenir ningún derecho constitucional ni principios que puedan vulnerar la Constitución, las leyes y los reglamentos. Hoy me encuentro aquí, en esta casa, en la casa del pueblo ecuatoriano, que es donde radica el poder, donde se debe cumplir la voluntad de quienes son nuestros mandantes, de donde se da origen a la Constitución, a las leyes, que rigen obviamente nuestro país. Este espacio del cual las y los ecuatorianos esperamos no solo que se creen leyes, sino que se respeten las leyes y que se las apliquen aquí. Eso es lo que esperamos en esta Asamblea Nacional. En este juicio político, en donde el pueblo ecuatoriano nos está viendo y nos está escuchando también, quiero indicarles a ustedes, señores asambleístas, que me han puesto en una situación de vulnerabilidad manifiesta, ya que estamos siendo acusados y consecuentemente podríamos ser ilegal e injustamente sancionados. Este juicio político se nos instaura por supuestos cargos que no han sido, primero, argumentados, segundo, no han sido sustanciados, y que lo que es aún peor, no han sido motivados por ninguna disposición legal ni constitucional. A esta mujer manabita, elegida por votación popular como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no se le ha notificado que haya alguna causal legal por algún enjuiciamiento político. No se me ha notificado qué norma legal he incumplido o qué norma legal supuestamente he incumplido. Recuerden, señores asambleístas, que el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el principio de legalidad en materia sancionatoria en los siguientes términos: nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión
que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución y la ley. He sido convocada a esta sesión número 813 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse hoy viernes 18 de noviembre del 2022 a partir de las 14:30, sin que se me haya remitido el informe sustanciado por la Comisión de Fiscalización y Control Político, en el que conste la síntesis de la etapa de práctica de prueba realizada conforme lo que prescribe el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No ha sido difundido hacia los asambleístas como manda la ley. Tampoco se me ha certificado si la sesión 810 de la Asamblea Nacional fue puesta a consideración de los asambleístas el informe pertinente elaborado y aprobado por la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político, o en su defecto, un informe que detalle las posiciones de los asambleístas que son miembros de la Comisión Especializada Permanente de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Claramente se evidencia que me encuentro defendiéndome de un proceso que es totalmente ilegal, inconstitucional, ilegítimo, y que no existen las garantías de respetar nuestros derechos, de garantizar un debido proceso como lo establece la Constitución y la ley. De esta inconstitucional manera que se me ha llevado a este proceso, para cual solo se ha llamado a 4 consejeros y no a 7. Los que fuimos llamados a juicio político fuimos 7 consejeros. Y ahora resulta que somos 4 sin ninguna motivación alguna, sin ningún informe, sin ninguna garantía y con un proceso totalmente nulo. Estamos aquí presentes todos y cada uno de los 4 consejeros y vamos a ejercer nuestra defensa, que ni siquiera está enmarcada en una fiscalización de la Asamblea Nacional, sino más bien está enmarcada en una clara persecución política de quienes quieren vernos fuera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quieren tomarse el control y elegir las autoridades a dedo. Eso es lo que quieren hacer, a sus conveniencias, respondiendo a intereses políticos y partidistas, sin responder al interés ciudadano y del pueblo ecuatoriano. Y no todos, unos cuantos, porque así como hay consejeros buenos en el Consejo de Participación Ciudadana, también existen los consejeros malos. Así que ustedes sabrán responderle al país por su votación y al asambleísta Walter Gómez, que está haciendo, trata de hacer sus risas, no sé por qué, porque cuando era de enjuiciarlo a él aquí en la Asamblea Nacional, decía lo contrario. Desde el 2019 empecé como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y lo he ejercido sin defraudar a los millones de ecuatorianos y ecuatorianas que votaron por esta servidora, que me ha permitido desde ese momento ser la voz de aquellos que no tienen voz. Aquí, señores asambleístas, estoy recibiendo un trato desigual, un trato discriminatorio, así como también lo están recibiendo los otros consejeros que han sido convocados a este juicio político. A los 4 de 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos sido tratados con discriminación y desigualdad, porque la Comisión de Fiscalización y Control Político instauró un solo juicio político, uno solo, y no para 4, sino para 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
y en su informe recomendaba el enjuiciamiento y censura, no de 4, reitero, sino de 7 consejeros del Consejo de Participación. No como maliciosamente aquí se pretende hacer tabla rasa de la ley y de la Constitución. Esto definitivamente atenta contra nuestros derechos humanos, contra nuestros derechos constitucionales y legales, como es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Señores asambleístas, el pueblo ecuatoriano vio y conoce sobre la sesión realizada, la número 118, el 8 de noviembre del 2022, donde la Comisión de Fiscalización y Control Político no alcanzó los votos. ¿Cómo fueron? 3 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. No se logró aprobar dicho informe dentro de los plazos previstos. El informe de sustanciación del juicio político en contra de nosotros los consejeros. Refiriéndose, nuevamente les digo, no a 4 consejeros, sino a 7 consejeros. Pero el día 9 de noviembre del 2022, la Comisión de Fiscalización y Control Político reconsidera su votación y con 5 votos a favor y 4 se aprueba el informe en el que concluyó recomendar el juicio político a los 7 consejeros. Fue enviado mediante memorando número NC-CFCP-2022-0289-M. De 9 de noviembre del 2022, la Comisión de Fiscalización y Control Político recomienda el correspondiente remite el correspondiente informe al presidente de la Asamblea para que sea conocido por el Pleno y este decida si acoger o no la recomendación correspondiente de enjuiciar a los 7 consejeros o de archivar el proceso a los 7 consejeros. Sin embargo, el secretario de la Asamblea Nacional realiza un informe, desconociendo el informe que fue aprobado por la Comisión de Fiscalización con 5 votos a favor y 4 en contra, que fue debidamente remitido al presidente de la Asamblea Nacional. Consecuentemente, tenía pleno conocimiento el secretario de la Asamblea Nacional que esta Comisión de Fiscalización y Control Político aprobó el informe que recomendaba el juicio político y censura de 7 consejeros. Con este informe, el secretario de la Asamblea Nacional se arroga funciones para favorecer a 3 consejeros, consecuentemente, a ciertos partidos políticos. Dice que no se aprobó el informe y que en razón de que no se aprobó el informe, dentro de los plazos previstos en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente de la Comisión remitirá en el plazo de 2 días al presidente de la Asamblea Nacional las actas de votación correspondiente y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión para que sea el Pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político para estos 7 consejeros. Claro, señores asambleístas, la Comisión no remitió informe detallado de posiciones porque sí se aprobó el informe. Ahora, en el caso no consentido, que sea cierto de que la tesis del secretario de la Asamblea Nacional no se aprobó dicho informe por la Comisión de Fiscalización que recomendaba el juicio político a los 7 consejeros, el trámite pertinente correspondiente era el que el presidente de la Comisión de Fiscalización remita en el plazo fatal de 2 días al presidente de la Asamblea Nacional las actas de votación correspondiente de los miembros de la Comisión y ese informe debidamente detallado de posturas de los asambleístas miembros de dicha comisión, para que sea este pleno el que resuelva bien el archivo o el juicio político de 7 consejeros. Señores asambleístas, jamás se cumplió, toda vez que de tal como lo ha dicho y se aprobó el informe y tampoco se remitió en los plazos de dichas, las actas de dicha votación correspondiente a la Comisión de Fiscalización. Ante estos dos
únicas posibilidades. La primera era que si se aprobaba el informe por parte de la Comisión de Fiscalización, que recomendaba el juicio político y censura de los siete, obviamente se aprobó aquello. Y que correspondientemente de ello, no se detalló por eso el informe de posiciones por parte de la Comisión de Fiscalización. Lo dicho que se nos lleva a dos únicas conclusiones, que si aceptamos la validación de la primera, aquí deberíamos estar enjuiciados políticamente los siete consejeros, no cuatro, como pretenden hacer o llevar o creer que hemos incurrido en algún incumplimiento de nuestras funciones. Lo expuesto nos lleva a una sola conclusión irrefutable, que es la clara vulneración de mi derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica, al legítimo derecho a la defensa, al debido proceso, a tener una resolución debidamente motivada que garantiza la Constitución y la ley, toda vez que no se aprobó, como dice el secretario de la Asamblea Nacional, el informe, como se aprobó, como sí lo manifiesta dentro de su oficio. Y tampoco hubo un informe detallado de las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización. Entonces le pregunto a ustedes, señores asambleístas, ¿en base a qué o sobre qué se me quiere enjuiciar? ¿Cuáles son las causales o las bases jurídicas motivadas de las que yo me debo de defender en esta tarde, noche? ¿De qué me debo de defender si no hay ningún solo informe, si no conozco de qué se me acusa? No existe causal alguna sobre qué se me quiere juzgar en este juicio político que, reitero, es totalmente nulo. Para corroborar lo antes dicho, me permito recordar que en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, el número 810, de fecha 15 de noviembre del 2022, el asambleísta, también interpelante, Ricardo Vanegas, dice lo siguiente, y si podemos ver inclusive el video, si lo pueden proyectar, les agradecería muchísimo, por favor. Quisiera, dice el señor Vanegas, quisiera, señora presidenta, que el señor secretario me dé la certificación que solicité mediante oficio 1176-RB-CN-2022, que en la parte pertinente he solicitado lo siguiente. Sírvase, señor presidente, exponer al señor secretario de la Asamblea Nacional me certifique si la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo que le correspondía constitucional y legalmente, remitió ante su autoridad las actas de votación individual, toda vez que es de conocimiento público que la Comisión de Fiscalización, dentro del plazo prorrogado, no emitió ninguna resolución respecto al archivo o llamamiento a juicio que debía en el plazo de 2 días remitir a la autoridad las actas de votación individual. El secretario de la Asamblea Nacional responde, conforme se desprende del memorando 354 aparejado a la convocatoria, no se tiene constancia de lo aparejado de dicho informe ni de las actas de votación en esta secretaría. Queda claro, señores asambleístas, ecuatorianas y ecuatorianos que me están mirando en estos momentos y que se quedará también este video en perennemente, de que nunca existió informe para que proceda el llamado a este juicio político. Esto aquí, señores asambleístas, es como si a una persona, a un ciudadano, sea sometido a un proceso penal sin que sepa sobre qué hechos se los acusa, sin que sepa qué delito supuestamente realizó, sin que exista una acusación de un fiscal. Sin embargo, a pesar de que no existe informe en el cual constan las causales sobre las cuales se basa este juicio político, y tampoco los interpelantes han probado que nosotros hemos incumplido funciones, y lo que es peor aún, no conocen que la ley o el reglamento que supuestamente dicen ellos que hemos incumplido, paso a demostrar que inclusive la propia asambleísta interpelante, Mireya Pazmiño, en la Comisión de Fiscalización
en la Comisión de Fiscalización y Control Político dijo lo siguiente. Por favor, ¿pueden presentar el video? No, anteriormente a eso. Señor secretario de Trámite. Señor presidente, gracias, cumplimos con informar que al momento el equipo de la consejera Rivadeneira Cusco está a cargo de su presentación. Asambleísta Pazmiño, usted como interpelante debe tener claro cuál ha sido la ley o leyes o reglamento que el Consejo de Participación Ciudadana ha incumplido en el momento puntual, el hecho que usted menciona sobre modificar un reglamento. Quisiera conocer cuál es la ley que el Consejo de Participación Ciudadana ha incumplido en función de este hecho que usted relata. Claro que sí, el artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Podemos dar lectura, señor secretario, por favor? Artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Con su autorización, señor presidente, artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Atribuciones, son atribuciones del Pleno del Consejo. Uno, designar entre las consejeras. Permítame, le interrumpo, del artículo 38, el numeral 4, para evitar que dé lectura de todos. Numeral 4, organizar las comisiones ciudadanas de selección, dictar las normas de cada proceso de selección y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de acuerdo con la Constitución y la presente ley. Ok, ellos tienen entonces que organizar los concursos, dictar las normas, etcétera. ¿En qué parte de esa norma que los rige existe la prohibición expresa de reformar un reglamento, que es el hecho que usted menciona? Comienza, no necesita prohibición expresa, es derecho público. Y aquí tenemos nosotros que ya se organizó las comisiones ciudadanas. Dictar la norma para cada proceso que ya lo dictaron y fue promulgado en el registro oficial. Por eso y mismo, en ese ¿cómo sentido es? Luego vigilar la transparencia para la ejecución de estos actos. Okay, como por eso no mismo, le habilita ¿cómo? En este momento, en ese y en todas las atribuciones no le habilitan modificar el reglamento luego que ya haya sido publicado. ¿Sí? Por eso le pregunto, si es que es derecho público tiene que estar expresamente prohibido, que no se puede hacer. Por eso le pregunto, ¿en qué parte de la ley dice que está prohibido una vez iniciado el concurso, como así usted sostiene, que no se puede reformar reglamentos? Esa era mi pregunta puntual. No, asambleísta, lo que no tiene que estar prohibido en derecho público. En derecho público es lo que no se hace, lo que está escrito. Gracias, señor presidente. Claramente se puede ver, la ley manda, prohíbe o permite. Es claro que es nuestra facultad consagrada en el artículo 38, numeral 4. No hay ninguna prohibición, al contrario, es nuestro deber garantizar que los procesos sean transparentes, no oscuros, no que los procesos sean dirigidos o teledirigidos. Sin embargo, de esto me voy a referir a unas supuestas causales que dicen que están dentro de este juicio político. Y me lo voy a referir por ustedes, por respeto a la ciudadanía, para que no quede ni una sola duda de mi accionar dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señoras y señores asambleístas, quiero darles a conocer que hay dos términos importantes, puntualizarlos antes de referirme inclusive a estas supuestas causales. Uno es incumplimiento y otro es arrogación. Lamentablemente los interpelantes han confundido totalmente estos términos de lo que tiene que ver en las causales. Son absolutamente distintos. El incumplimiento consiste en dejar de hacer algo que estoy obligada a hacer. Y al arrogarse funciones consiste en atribuirse una facultad que no la poseo. En este sentido, incumplir conlleva omitir o dejar de ejecutar una actividad propia de mis funciones como consejera. Señores y señoras asambleístas, el artículo 208 de la Constitución claramente determina cuáles son mis atribuciones, deberes y derechos, concordantes con el artículo 38, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y establece que son nuestras atribuciones la de dictar las normas de cada proceso de selección y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de acuerdo con la Constitución y la ley. Y eso lo hemos cumplido. Enjuiciarme políticamente
Es como para que ustedes, asambleístas, mañana también se los quiera destituir por haber aprobado algún proyecto de ley. O de lo que es aún peor, destituirlos por presentar una moción para aprobar una ley para el país. Reitero, no he incumplido con mis funciones porque están claramente determinadas en la Constitución y la ley. Ni mucho menos me ha arrogado funciones, porque todo lo hemos ejercido cumpliendo nuestras atribuciones y funciones. Y eso me las otorgó a mí el pueblo ecuatoriano. Es decir, señores asambleístas, al haber dado paso a este juicio político, nos están diciendo que entonces debemos incumplir en nuestras funciones, o si no, ¿por qué han adoptado ciertos asambleístas salvar a los consejeros Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero? Pueblo ecuatoriano, reitero, y señores asambleístas, no he incumplido en mis funciones. Y a continuación nuevamente probaré que no existen méritos para las supuestas causales en este juicio político. Supuesta causal 1, ausencia de transparencia en el proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso o Gestión de Suelo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, durante la presidencia de Cristian Cruz y la vicepresidencia de Sofía Almeida, fue notificado con la terna emitida por el expresidente licenciado Lenín Moreno Garcés para designar al superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. En el siguiente orden, primero, Ginela Isabel Jácome Lord. Segundo, William Eduardo Pinos Barbera. Y tercero, Natalie Brooke Sandoval Pita. Inició el proceso de verificación de requisitos siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento dictado para este fin. Así, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió la resolución número CPCCS-PLE-SG-11-E-2020-208 de 15 de junio del 2020, que en su parte resolutiva aprueba el informe de verificación de cumplimientos de prohibiciones y requisitos de los integrantes de la terna enviada y dispone que, en mérito a que varios de ellos no habían cumplido dichos requisitos, devolver la terna al Ejecutivo a fin de que proceda a subsanarlas, los inconvenientes que fueron encontrados por la Comisión Técnica. Entre otras disposiciones constantes en esta resolución, lo que estipula en el artículo 11 del instructivo para dicha designación de esa autoridad. El expresidente de ese momento, el licenciado Lenín Moreno, emite oficio número T.442-SGJ-20-0195 de fecha 26 de junio del 2020 y remitió una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar a la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Y esta terna fue conformada nuevamente. Primero, Ginela Isabel Jácome Lord, el ingeniero Pablo Ramiro Iglesias Paladines y la ingeniera Ingrid Pamela Santillán. En lo que respecta a esta causal, me permito manifestar, señores asambleístas, que los audios que aquí se han escuchado en reiteradas ocasiones y que los colocó inclusive uno de los interpelantes, el asambleísta Maita, nuevamente al inicio de esta sesión, no aparece en ningún momento mi voz. No es mi voz. Consecuentemente, no puedo responder por lo que allí se dice, debido a que no soy ninguna de las personas que está en ese audio que aquí se ha expuesto. Yo, María Fernanda Rivadeneira Cusco, no puedo responder por las versiones que están allí en ese audio y que se hablan o se indican. En cuanto a mi votación, sí puedo responder y debo de responder, que la realicé
así como todos los consejeros de manera unánime, es decir, de los 7 consejeros que votamos a favor de designar al señor Iglesias como nuevo superintendente de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. De la conversación inclusive presentada por los interpelantes, no existen pruebas, como dijo, inclusive dijo el interpelante, el asambleísta Maita, que nosotros hemos sido parte de esas conversaciones. En ningún momento yo no he sido parte de ninguna conversación, porque yo no me postulé para ser consejera, para designar a dedo a alguien. Me postulé para designar a personas probas, para designar sin delineamiento político, para designar por estas y las futuras generaciones autoridades que realmente vayan a responder por los intereses del país. Adicionalmente, quiero dar a conocer el testimonio del señor Fausto Lupera, que lo rindió el día 21 de octubre del 2022 en la Comisión de Fiscalización y Control Político, donde textualmente dice que nunca conversó con otros consejeros, lo dijo a confesión de parte, relevo de pruebas. En la conversación que no mantuvo, dijo que inclusive teníamos nosotros, yo le pregunté al señor Lupera si era algún intermediario de algún consejero, había realizado o había o es un operador político de los consejeros y más aún de la consejera María Fernanda Rivadeneira, y dijo no. No obstante, permítanme, señores asambleístas, mostrarle quien sí tenía conflicto de intereses, como es una de las consejeras, que sorprendentemente fue salvada en este juicio político. ¿Saben ustedes quién era Manuel Balda? Manuel Balda... Yo nunca conversé con ninguno de los otros asambleístas. Permítame, por favor. Manuel Balda se desempeñó como subcoordinador nacional de gestión administrativa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde el 1 de febrero del 2021 hasta el 10 de febrero del 2022. Y era el hermano de Fernando Balda, quien conforme a las comparecencias recibidas en el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político, fungía como operador político de la señora Sofía Almeida para designar a la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Eso a su entera conveniencia. Miren aquí ustedes las declaraciones, ahí sí, por favor, si alguien me puede ayudar, las declaraciones del señor Fausto Lupera, quien presuntamente estaría involucrado en estos audios materia de esta supuesta causal. Yo nunca conversé con ninguno de los otros asambleístas, ni con la señora María Fernanda, ni con don Francisco tampoco. Nunca conversé con Juan Javier Dávalos, nunca conversé con Sofía Almeida, pero nunca llamé a nadie. Llamé a quien podía darme la oportunidad de escucharme. Fue que yo pedí a Inés Estupiñán que le escuchara. Otro, siguiente video, por favor. Miremos qué le pregunta. Si usted puede confirmar. Usted puede confirmar o no si fue el señor Fernando Balda, hermano del señor Manuel Balda, su coordinador nacional de financiero del Consejo de Participación Ciudadana, quien operó con los audios para presionar a la señora Ivette Estupiñán para que vote para la designación de la señora Sofía Almeida como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, es el señor Fernando Balda, que conozco también porque me dijo la consejera de Estupiñán que le había presionado y que le estaba chantajeando y que le llamaba por teléfono por varias ocasiones el señor Fernando Balda para presionarle para ciertas designaciones. ¿Así será entonces que se opera
al interior del Consejo de Participación Ciudadana con presiones? Esos son los consejeros que este pleno de la Asamblea Nacional salvó, los que presionan para designar autoridades a dedo, a su conveniencia, o que tienen que responder a partidos políticos. Señores asambleístas, es su deber inclusive, si ustedes conocen que existió un vínculo con el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, para elegir al superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que en este momento está en funciones, ¿por qué no se le hace el respectivo control político a él, a esa autoridad? ¿No son ustedes los llamados a hacer ese control político a esa autoridad? Señores asambleístas, si la intención es hacer un verdadero control político a un funcionario que no debe de ocupar, según ustedes o según las causales que ustedes, o las supuestas causales que han indicado, de no debe de ocupar el cargo por habérselo designado presuntamente con un conflicto de interés, es que ese funcionario tendría que estar hoy aquí, también, siendo procesado políticamente. Pero jamás he tenido ningún tipo de conflicto de interés ni he actuado. Al contrario, el país conoce que esta consejera que ustedes ven aquí, parada, dando a conocer cada una de sus actuaciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana, fue quien denunció al señor Cristian Cruz por acciones irregulares y por haber obtenido de manera irregular un carnet de discapacidad con el 81%. Eso me costó a mí un juicio penal que lo he ganado y que he ido hasta las últimas instancias, porque siempre la justicia al final del día brilla. En cuanto a la segunda supuesta causal, en cuanto a la rogación de funciones por inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria número 3 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de debate de reforma al reglamento de selección de la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, me gustaría que ustedes puedan ver cuándo fue. Esa es la moción presentada por el consejero, hoy presidente, Hernán Ulloa. Y si ustedes pueden, si me pueden permitir hacer el zoom para que todo el país pueda verificar y ver, por favor, al equipo que está manejando, cuál es la fecha de este KIPUX que presenta como moción. Arriba, por favor. No, en el, atrás, por favor, atrás. En la moción presentada por el consejero, hoy presidente, Hernán Ulloa. Atrás, por favor. Bueno, fue la moción, pueden ver, efectuada la sesión, permítame, por favor, hágale un zoom, gracias. Esta moción, un poquito más, por favor, el zoom. Esta moción fue presentada para el orden del día número... ¿Me pueden ayudar, por favor, alguien que está controlando? Señor presidente, señores y señoras asambleístas, cumplir con informar que al momento el material que está siendo reproducido está siendo controlado directamente por el equipo de trabajo de la consejera Rivadeneira Cusco. Por favor, ahí, si me permiten hacerle un zoom a ese KIPUX, a ese memorándum. Si pueden poner el zoom, por favor, pónganle el documento. Proyectenlo el documento, muchas gracias. Ok. Gracias. Ahí está, gracias. En la sesión ordinaria número 3 a efectuarse el miércoles 26 de enero del 2022. Por esa moción, señores asambleístas, nos están llamando a este juicio político. Por una moción, porque sigamos la siguiente diapositiva. El juicio político fue presentado el 3 de febrero. No es verdad
No es verdad que dice que fue por la reforma del reglamento. Fue por la moción presentada el 26 de enero. ¿Y quién estaba de presidenta? Era la señora Sofía Almeida Fuentes y vicepresidente David Rosero. No es verdad que se diga que ha sido por el cambio del reglamento. Así se demuestra las cosas, con documentación, no con palabras sueltas. Quiero también detallar pormenorizadamente cuáles son las etapas previas de los concursos. Y en este caso, el concurso puntual para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Primeramente, hay una línea de tiempo, la siguiente diapositiva. Se creó una comisión técnica integrada por un delegado de cada uno de los consejeros a integrar una comisión técnica que iba a elaborar el proyecto borrador del reglamento para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Segundo, se aprobó el reglamento con los votos de Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos, David Rosero e Ibede Estupiñán. Aquí quiero dar a conocer que este reglamento se lo construyó con Alejandro Gallo, asesor de Sofía Almeida, quien fue el coordinador de la comisión técnica y con expreso mandato de Sofía Almeida hacia el coordinador jurídico de que se hagan las cosas como sea. Después arreglamos, decían, según sus palabras, pese a que el coordinador jurídico se lo decía que el COA lo impedía. Por favor, me pueden ubicar el video para que ustedes vean cómo en una sesión decía eso públicamente y está en las sesiones. Alejandro, se me entiende que usted no se quiere hacer en la votación. ¿Qué es lo que pasa? Cuénteme. A ver, el COA dice que... Doctor, está... Tiene que prender el micrófono, doctor, sí. Quieren poner 48 horas. No, necesito que salga eso el día de hoy, por favor, hágame caso. Sí. Ya, okay. Después corregimos. Chao. Ok, chao. Necesito que salga eso el día de hoy, después arreglamos. Así es como se hacía en la presidencia de Sofía Almeida. Después arreglaban todo. Necesito que se me haga. Alejandro Gallo se me queja de usted, del coordinador jurídico. Señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, se hizo ese reglamento que hoy se lo está queriendo defender con uñas y dientes, porque ese reglamento es igual, idéntico al de con que se eligió a Carlos Polit. El país no aguanta un segundo Carlos Polit al frente de la Contraloría General del Estado. Una vez que este reglamento estuvo aprobado, o casi aprobado, contenido estaba, era el proyecto de reglamento, lo que hacen es, ¿de qué manera podemos cambiarlo para hacerlo igualito al de Carlos Polit? Y se inventó el de socializar este reglamento en un tiempo de perentorio de 8 días mediante abrir a toda la ciudadanía a hacer observaciones y sugerencias para que contribuyan a mejorar, entre comillas, el reglamento. No fueron mejorar, fueron empeorar. En este tiempo, varias organizaciones sociales, academia inclusive, presentaron observaciones, y no cualquier alma mater, la hizo la IAEN, la Universidad Técnica del Norte, el Colegio de Ingenieros del Ecuador, organizaciones sociales, grupos sociales, presentaron sus observaciones con debida motivación. Inclusive presentó un compañero suyo, asambleísta, el asambleísta Omar Ceballos, que recordemos aquí en el video lo que dijo en la comparecencia. Aquí el video, por favor. ¿Nos puede indicar, señora asambleísta, si alguna persona, funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
¿Hizo algún contacto con usted para ser recibido ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o ante la Comisión Técnica o Equipo Técnico para que usted presentara estas observaciones tal y como lo solicita dentro de su propio, oficio, en donde me permito exponer? O me permito leer específicamente, por todo lo expuesto, en virtud de las consideraciones indicadas, amparándome al derecho de petición consagrado en el artículo 23, artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, solicito a usted, señora presidenta, y demás consejeros, ser recibido con la finalidad de exponer las inquietudes ante el Pleno, aspectos trascendentales que coadyuvarán al país a contar con un Contralor General capaz de dirigir, administrar, fiscalizar y controlar los recursos públicos del pueblo ecuatoriano. Nunca fui llamado ni verbal, ni telefónica, ni con mensaje, ni en correo electrónico, absolutamente para nada. El documento de que lo ingresé se durmió en los laureles dentro de las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana. No he tenido absolutamente ninguna respuesta del mismo. Dieron contestación a su oficio indicando por qué acogieron o no acogieron sus observaciones o sugerencias. Bueno, hasta el momento no he tenido absolutamente ninguna respuesta si fue o no fue acogida la sugerencia. Gracias. No fueron acogidas ninguna de sus sugerencias. ¿Y saben cómo me enteré de que el asambleísta puso esta observación o esta sugerencia? Porque tuve que verme en la obligación de demandar a mi propia institución. Demandé al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con una demanda de acceso a la información pública. Porque como consejera y como ciudadana no tenía ni siquiera un solo documento, ni las observaciones ni las sugerencias de los ciudadanos. ¿Cómo se hizo este reglamento? Entre gallo y medianoche. Así se hicieron los reglamentos en la presidencia de la señora Sofía Almeida y vicepresidencia del señor David Rosero, que ya anda diciendo públicamente que él será el nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Después de que hoy seamos supuestamente ya censurados y destituidos. Esto, señores asambleístas, en conclusión, se termina aprobando este reglamento en 3 horas, sin analizar, sin recibir ante el Pleno las acotaciones, las sugerencias de la ciudadanía. ¿Saben cuántas sugerencias habían? Habían más de 400 personas y hojas que habían presentado de sugerencias. Nunca se abrió la etapa de socialización para poder mejorar el reglamento. No, se realizó un reglamento a las necesidades. ¿Cuál es la necesidad? Elegir a un Carlos Polit número 2 para el Ecuador. Quiero también que puedan presentar el video de la intervención del ex coordinador del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Hugo Icaza. ¿Nos puede indicar cómo se debatieron los aportes, sugerencias y observaciones de la ciudadanía al reglamento para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado? Esto por cuanto en la resolución que tengo en mis manos, mediante resolución CPCCS-PLEG-SG-084-2021-615, establece lo siguiente el Pleno: disponer al Coordinador General de Asesoría Jurídica Encargada, es decir, usted, proceder con la convocatoria y reestructuración de la Comisión Técnica para la elaboración del reglamento de para el proyecto de reglamento para el concurso de mérito y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, designando entre sus miembros a un nuevo coordinador y secretario a efectos de que dicha comisión remita al Pleno el proyecto de reglamento mencionado
en un tiempo perentorio de 3 horas desde la aprobación de la presente resolución, con el objetivo de dar continuidad al proceso de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, artículo 2, en mérito del principio de deliberación pública prevista en el artículo 2, numeral 5, de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a efectos de que exista una mayor participación. Téngase por incluido los aportes ciudadanos remitidos el domingo 4 de julio hasta las 24 horas. ¿Cómo es que se debatió? ¿Cómo es que se incorporó? ¿Y cómo se lo hizo solo en 3 horas? Yo recuerdo que recibí la orden por escrito, fue el día de mi cumpleaños, 14 de julio de 2021, si no me falla la memoria. Y en ese momento se dispuso que en tres horas esté el reglamento como tal. Yo soy enemigo acérrimo de hacer las cosas al apuro, porque el apuro trae cansancio. Y las cosas se hacen bien o no se hacen. Y prácticamente eso es la función o la misión encomendada en 3 horas. Tal es así de que yo di un paso al costado en esa designación y una nueva rueda de designaciones, y sorpresivamente, pues, ahí diremos quién queda presidente de esa comisión. El señor Alejandro Gallo. Hay cosas que son tan patentes, son tan evidentes, que no vale ahondar en ellas. Hay cosas que son tan evidentes que, obviamente, lo que hicieron fue que no podían hacer un reglamento de manera motivada. No pudieron hacer un reglamento bien hecho, no. Lo que quisieron hacer es un reglamento el mismo con la que se eligió al ex contralor, hoy prófugo de la justicia, al que todos conocemos como el contralor 100 sobre 100. No queremos repetir ese pasado oscuro de la historia del país, ese en donde hemos tenido, en una institución tan importante como es la Contraloría General del Estado, a un contralor prófugo de la justicia, a un contralor que inclusive está hoy en arresto, y a otro contralor que ahora es subrogante, el subrogante, subrogante. ¿Eso queremos? ¿Queremos otro subrogante en el país? ¿Queremos otro contralor 100 sobre 100? No. El pueblo ecuatoriano no quiere eso. Nosotros, los ciudadanos, no queremos eso. Nosotros, los ciudadanos, no merecemos eso. El 18 de julio del 2021 se aprueba el reglamento con los votos antes mencionados de Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos, David Rosero y Bede Estupiñán. Siendo Sofía Almeida presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Pero lo grave no es eso, señores asambleístas. Ella tenía conflicto de intereses. Era funcionaria de carrera de la Contraloría General del Estado por más de 14 años. Y aquí podemos ver inclusive, no sé si tienen la foto de donde ella era y fue inclusive después de 2 días a renunciar ante la Contraloría General del Estado. Aquí, señores asambleístas, como exfuncionario y conflicto de interés con la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, con la que se evidencia más aún por qué entonces se excluyeron los aportes ciudadanos y por qué solo se incluyeron los de su conveniencia, pretendiendo subsanar su incumplimiento de conflicto, de ese flagrante conflicto de intereses, con una renuncia 2 días después de haber aprobado el reglamento. Pero el hecho se consumó cuando aprobó el funcionario y durante el proceso de este juicio político han existido varias interrogantes sobre la facultad que tenemos los consejeros del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para cumplir con nuestros deberes y atribuciones establecidos en el artículo 38, que dice, atribuciones, son atribuciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las siguientes: 4, organizar las comisiones ciudadanas de selección,
dictar las normas de cada proceso de la selección y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de acuerdo con la Constitución y la ley. Tenemos que vigilar la transparencia de los procesos. Tenemos que crear reglamentos claros, con tiempos prudentes, que garanticen que será la mejor persona, la más proba, la que tiene experticia y conocimiento, la que esté al mando de una institución tan importante como es la Contraloría General del Estado. Del video, inclusive tenemos varios videos donde sostiene la asambleísta Pazmiño que el concurso empieza con la conformación de la veeduría ciudadana y que cuando se conforma la veeduría ciudadana el 12 de agosto, ya no se podría reformar los reglamentos. Podemos ver entonces aquel video, por favor, para que ustedes vean en las comparecencias. El 5 de mayo del 2021, el Consejo de Participación Ciudadana dispuso la conformación de la Comisión Técnica para la elaboración del proyecto de reglamento para el concurso para la primera autoridad, que es el Contralor General del Estado. Con ese acto administrativo inicia este proceso. 18 de julio del 2021 fue aprobado y publicado en el registro oficial con el suplemento 536 de 13 de septiembre del 2021. Ese es el primer reglamento, el que fue aprobado y publicado en el registro oficial. El segundo, el 9 de marzo del 2022, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió la reforma mediante una codificación del concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Sí, con fecha 9 de marzo del 2022 fue aprobada la reforma al reglamento. ¿Podría referirnos, asambleísta, la norma expresa en la que se contempla o contiene las etapas del proceso de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado? La norma en la que constan las etapas. El artículo 6 del reglamento para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Ahí están todas las etapas como deben ser. ¿Podemos dar lectura, señor secretario, al artículo 6 del reglamento? Por favor, señor secretario. El artículo 5 es, ¿no? 6, el artículo 6, del 18 de julio del 2021. El 6 del reglamento habla de la veeduría ciudadana. Procedimiento para el concurso para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Vamos a dar lectura, señor presidente, conforme a su disposición, artículo 6 de la codificación del reglamento del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Veeduría ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social garantizará la conformación de una veeduría ciudadana, la misma que será la primera etapa dentro de este proceso. La veeduría dará seguimiento, vigilancia y fiscalización en todas las etapas del proceso de selección y designación materia de este reglamento. Para este efecto, se aplicará lo establecido en el reglamento de veedurías para los procesos de selección de los miembros de las comisiones ciudadanas y para la designación de autoridades. Hasta aquí la lectura. Le consulto, ¿dónde está las etapas del proceso de selección? Comienza con la primera etapa y ahí está claramente que la primera etapa es la conformación de la veeduría ciudadana. Eso es lo que está estipulado en el reglamento. Y esa es la primera etapa. Luego, en los siguientes artículos, estarán cómo va o cómo procede la designación, el concurso para la designación de la primera autoridad. Confírmenos si este rato el Consejo de Participación Ciudadana ha realizado la convocatoria a los aspirantes para el concurso de designación del señor, de selección del Contralor General del Estado. Bueno, eso es irrelevante. No sé si lo tendrán ellos, pero está claramente demostrado que el concurso inició con la primera etapa, que es la conformación de la veeduría ciudadana. ¿La veeduría está conformada? Debe estar conformada. Tenemos nosotros la contestación de las instituciones, sí, y está la prueba presentada. Está conformada la comisión de la veeduría ciudadana. Y esa es la primera etapa del concurso. El concurso inició, señor presidente. Varias cosas dice el asambleísta interpelante Mireya Pazmiño. Primero que comenzó con la aprobación del reglamento. Después que comenzó con la conformación de la veeduría ciudadana. Luego que no sabe si hay o no llamado a la convocatoria, a la designación, a que la ciudadanía postule
para ser designado como primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Que no importa eso, es claramente establecido. Hay etapas previas del proceso y hay etapas del proceso. Las etapas previas del proceso es la conformación de la veeduría ciudadana, porque desde el principio tiene que vigilar que el proceso sea probo, que sea transparente. Para eso son las veedurías ciudadanas, pues. ¿Para qué son las veedurías? ¿Para que se las conforme al final? No, para etapas previas. La creación de la veeduría, la conformación de la comisión técnica, la conformación, en este caso, la creación del reglamento. Esas se llaman etapas previas del proceso para designar al Contralor General del Estado. Pero las etapas del proceso inicia cuando se convoca a que los ecuatorianos postulen a ser primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Y eso se hizo el 11 de noviembre, hace pocos días, y acaba el 25 de noviembre. ¿Y cuál es el afán del juicio político rápido, rápido y rápido y que censuren a estos consejeros? Es quitar todo, echar todo a un lado para que vuelvan a hacer un reglamento como el de Carlos Polit y ahí sí puedan, pues, a dedo designar a un nuevo Carlos Polit. Lo que aquí se ha dicho y lo que aquí se ha demostrado dentro de mi contestación en este juicio político es que este reglamento fue cambiado por 4 consejeros luego de la conformación de la veeduría ciudadana, que dice la asambleísta interpelante que es el inicio de la etapa y que ahí ya no se puede cambiar, es decir, luego del 12 de agosto. Pero es el 20 de agosto, mediante resolución CPCCS-PLE-SG-052E-2021-620, del 20 de agosto del 2021, firmada por el entonces presidente subrogante David Rosero, en el artículo 4, numeral 9, dice que se aprueban las reformas al reglamento del concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Si tenemos el video, por favor, me gustaría que lo puedan ver ustedes, señores asambleístas, para que vean cómo reformaron. Orden del día. 1. Sí. Conocimiento de las recomendaciones generales de la Coordinación General de Asesoría Jurídica respecto del reglamento de comisiones ciudadanas de selección y de los reglamentos e instructivos expedidos a efectos de normar los concursos para designación de autoridades, remitido por el magíster Hugo José Icaza Valencia, mediante los memorandos números CPCCS-CGAJ-2021-0400-M y número CPCCS-CGAJ-2021-0401-M de fecha 19 de agosto del 2021 y resolución. Estas reformas basado en la facultad reglamentaria que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto en base al artículo 38, numeral 4, de la ley orgánica que rige el organismo. En este sentido, lo que queremos es reformar tanto el reglamento y el instructivo por cada concurso que se ha emitido, que son 4 hasta el momento. Mociono que se acojan las recomendaciones formuladas por el coordinador jurídico, por el coordinador general de asesoría jurídica encargado, previstas en los memorandos número CPCCS-CGAJ-2021-0400-M y CPCCS-CGAJ-2021-0401-M, indicándose además que queda derogada toda disposición de igual o menor jerarquía que se oponga a las presentes reformas. La Coordinación General de Asesoría Jurídica y la Secretaría General procederán a la codificación de las reformas de rigor que operan con la presente aprobación. Hasta ahí, señor presidente, mi moción. Procedo a tomar la votación, señor presidente. Doctor Francisco Bravo Macías. Lo único que pretenden es una vez más apoderarse del concurso
para la designación de las autoridades que le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana. Mi voto es en contra. Licenciado Juan Javier Dávalos. Mi voto a favor de la reforma. Economista Graciela Ivette Estupiñán. Mi voto es a favor. Magíster Mónica Moreira. Tomando en cuenta todo aquello, mi voto es a favor. Abogada María Fernanda Rivadeneira. Porque no vuelva ese pasado oscuro en donde ya estaba predestinado quién sería el contralor, quién sería el fiscal, quién sería los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque tengamos transparencia en el país, porque comencemos a hacer las cosas bien. Por eso mi voto es en contra. Abogado Hernán Stalin Ulloa. Y esto de aquí va a afectar nuevamente la transparencia del concurso. Y obviamente no de acuerdo con estas reformas que se pretenden introducir con este informe no vinculante. Mi voto en contra. Magíster David Rosero. Es el Pleno como la máxima autoridad efectivamente en cuanto a la atribución. Y nosotros podemos reglamentar, reformar, mejorar la normativa cuando sea pertinente para que efectivamente todos los procesos fluyan de manera adecuada, tal como el asambleísta tiene la posibilidad de realizar, reformar, modificar, interpretar las leyes, nosotros tenemos la facultad en cuanto a la atribución de reformar en el caso de la normativa de nuestros concursos para una mejor viabilidad. Mi voto a favor de estas importantes reformas. Los resultados son los siguientes. 4 votos a favor, 3 votos en contra. Por consiguiente, ha quedado aprobada la moción, señor presidente. Señores asambleístas, volvamos a escuchar solamente al equipo, por favor, solo lo que decía el consejero David Rosero sobre la facultad que tenemos los consejeros en el artículo 38, numeral 4. Solo esa parte, por favor. Ya para estaba que predestinado. Es él el que dice que es nuestra facultad y ahora dice lo contrario. ¿Quién sería el contralor? ¿Quién sería? Hernán Stalin Ulloa. Este informe no vinculante. El Pleno como la máxima autoridad. Mi voto en contra. Mister David Rosero. Es el Pleno como la máxima autoridad, efectivamente, en cuanto a la atribución. Y nosotros podemos reglamentar, reformar, mejorar la normativa cuando sea pertinente para que efectivamente todos los procesos fluyan de manera adecuada, tal como el asambleísta tiene la posibilidad de realizar, reformar, modificar, interpretar las leyes, nosotros tenemos la facultad en cuanto a la atribución de reformar en el caso de la normativa de nuestros concursos para una mejor viabilidad. Mi voto a favor fue el voto. Y como dicen varios partidos políticos, prohibido olvidar, dicen. Prohibido olvidar. Porque así es lo que ocurre, que tenemos esa mente frágil cuando es la conveniencia la que tiene que imperar. Si se dice que el 12 de agosto, después del 12 de agosto conformada la veeduría, ya no se podía reformar, ¿por qué si ellos no están llamados a juicio político por haber reformado el 20 de agosto un reglamento, el reglamento para designar al Contralor General del Estado? ¿O es que acaso aquí hay unos consejeros sí pueden y otros no pueden, dependiendo quién es el consejero y quién no? Entonces, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, si el criterio es presentado en este juicio político respecto a la imposibilidad que tenemos supuestamente los consejeros, ¿por qué no están enjuiciados ellos? Y lo que es aún, ¿por qué no está enjuiciada la consejera Mónica Moreira, consejera suplente? ¿Por qué no está aquí? Se aprobó la reforma del reglamento de la Contraloría General del Estado. Pero es que depende de dónde vemos y cómo vemos las reformas para poder enjuiciar a quienes no vayan a hacer las cosas conforme a la voluntad de unos cuantos partidos políticos. Vuelvo a decir, no todos. No
voy a enfrascar esta asamblea en solo, en todos hacen lo mismo, no. Porque el Consejo de Participación Ciudadana también tiene consejeros buenos, así como esta asamblea también tiene asambleístas que ejecutan sus acciones conforme a la Constitución y la ley. De eso estoy seguro. Sin embargo, los interpelantes con el criterio visiblemente sesgado no ven esta primera reforma al reglamento después de haber convocado la veeduría ciudadana. Cabe, señores asambleístas, la siguiente pregunta. ¿Está esta asamblea como la cantante Shakira que dice que está ciega, sordo y muda cuando se trata que los otros consejeros y que sobre todo la consejera, sobrina del asambleísta, Luis Almeida, no puedan ver, no puedan escuchar, no puedan dar a conocer que ellos reformaron el reglamento? Decía ella, después arreglamos, ahí lo vimos en los videos, háganlo más, váyase en contra de la ley, después arreglamos. Eso, así se hacían los reglamentos y las reformas, entre gallo y medianoche. Y para que no existan dudas, inclusive presenté dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político las actas de esa sesión, cuando claramente estos consejeros cambiaron el reglamento, prevalecidos de nuestra facultad, el artículo 38, numeral 4. Reitero, señores asambleístas, ¿por qué entonces los consejeros Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ivede Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira estamos acusados de arrogación e incumplimiento de funciones por cambiar, ni siquiera por hacer la acción, porque lo demostré aquí, por la moción, por una moción de cambiar el reglamento, por la moción de fecha 26 de enero, cuando el juicio político fue presentado el 3 de febrero por parte de los interpelantes asambleístas Mireya Pazmiño y el asambleísta Maita. Lo he demostrado con documentación y ella lo ha dicho a confesión de parte, relevo de pruebas. Dijo que cuando se reformó por segunda vez el reglamento el 9 de marzo. ¿Y es que acaso el asambleísta interpelante desde el 3 de febrero podía tener una bolita mágica para saber con antelación cualquier cosa? ¡No! Aquí lo que se quiere juzgar es por una acción que ni siquiera se había cometido, ni siquiera se había hecho. No seamos sordos, mudos y ciegos. El país nos necesita. A nosotros, los mandantes nuestros, a nosotros que somos representantes del pueblo ecuatoriano, nos necesita haciendo las cosas bien, haciendo lo correcto. Porque para eso elegimos. Fuimos elegidos para hacer lo correcto, no para hacer lo incorrecto. Para eso le pedimos el voto al pueblo ecuatoriano. Nosotros queremos construir un mejor país, un país más justo, más equitativo, más democrático, más participativo. Eso queremos para estas y las futuras generaciones, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Queremos construir un mejor Ecuador. No seamos ciegos, sordos y mudos. Esta primera reforma que fue aprobada por los señores consejeros, que hoy no son enjuiciados políticamente, que inclusive quien presentó esta moción fue el consejero Juan Javier Dávalos. Por eso digo, inicié mi intervención diciendo que me siento en desigualdad de condiciones, con un trato discriminatorio y preferencial a favor de ciertos consejeros y de forma inexplicable,
Porque no crean que me he preguntado yo, ¿por qué razón esta asamblea, de manera inexplicable, sin un informe, cuando comenzó esta sesión, ni siquiera se leyó un informe? Cuando todos los juicios políticos de las autoridades del país empiezan leyendo un informe, sabiendo cuáles fueron las causales, cuáles fueron sus comparecencias, cuáles fueron sus pruebas. Aquí no se ha leído absolutamente nada. Ni siquiera sé por qué se me está llamando a este juicio político. Yo estoy adivinando las causales aquí, las supuestas causales. Esto es totalmente gravísimo por la institucionalidad del país. Me siento excluida. Me siento literalmente en indefensión y no tengo una explicación. No existe una explicación alguna de lo que está pasando. Nuestra facultad es reformar. Nuestra facultad es normar los procesos. ¿Saben cuántas provincias recorrí en el país? 17. Una joven manabita que llegó al consejo con la ilusión de hacer las cosas bien, de crear reglamentos con reglas claras, de manera transparente. Y yo también les digo, es hasta más de 2 millones de ecuatorianos que no fueron votos, que son almas que me dieron la oportunidad de ser su representante, que me dio la oportunidad de ser esta autoridad de manera independiente, apartidista, y que vale la pena una y mil veces hacer las cosas bien por el bien del país. Empecé inclusive presentando la prueba de que fue por la moción. Inclusive quiero dejar sentado el certificado del secretario general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que certifica que a la fecha donde comparecimos en el juicio político no había iniciado el concurso. Todavía a la fecha iniciado este juicio político podríamos haber reformado el reglamento porque el concurso no había iniciado. El concurso inicia con la convocatoria y postulación de los ciudadanos. Inicia el 11 de noviembre mediante una cadena nacional donde todos los ecuatorianos que tengan el conocimiento, la experticia y que cumplan con los requisitos pueden ser Contralor General del Estado. Todavía pueden ser Contralor General del Estado de manera proba, transparente y no política. Y eso lo he mostrado durante todo el tiempo en mi intervención. En mi sustentación en la Comisión de Fiscalización y Control Político, no había iniciado el concurso, pero por el bien del país y en el cumplimiento de nuestras funciones, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano que me está viendo en estos momentos, finalmente, trascendentalmente, después de 42 acciones de protección, escúcheseme bien, después de 42 acciones de protección presentadas a lo largo y ancho del país, que nos impedían convocar al concurso, porque cada vez que avanzábamos se presentaba una acción de protección. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tomó la resolución de convocar en rueda de prensa mediante cadena nacional el 11 de noviembre a todo el país a postularse a este concurso de Contralor. Señores asambleístas, ha sido clara y contundente esta intervención. Este proceso es viciado. Es de nulidad absoluta debido a las serias y graves violaciones al procedimiento en este juicio político. Al existir un informe, a no existir este informe que no fue aprobado, que sí fue aprobado, que no hay informe de posturas, que no hay informe. No, así no se hacen las cosas.
Si quieren destituirnos, hagan con un debido proceso. Denme el legítimo derecho a la defensa. Díganme de qué me acusan. Díganme cuál ha sido mi incumplimiento en las funciones como consejera. Díganme qué supuestamente he hecho mal. Pero no hagan mal, no hagan lo incorrecto. No dejen un precedente oscuro en esta Asamblea Nacional. No se deje ese precedente oscuro. Aquí deberíamos de estar, si querían enjuiciarnos, a 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No, por lo tanto, señores asambleístas, no pueden permitir ni aprobar este acto atentatorio a mis derechos constitucionales. Existieron muchas irregularidades. Haberme privado. Existieron muchas irregularidades. Quiero recordarle al país y a ustedes, señores asambleístas, que ha sido condenado algunas veces el país, duramente condenado por organismos internacionales, por las cortes internacionales en reiteradas ocasiones, por procesos viciados de nulidad y afectando derechos de funcionarios públicos que ya han sido censurados sin respetar sus derechos. Incluso se ha condenado el pago del derecho de repetición de quienes votaron por dichas censuras. En sus manos está el día de hoy evitar esta violación por parte de varias fuerzas políticas que quieren hacerlo. Cuidado, señores asambleístas. El Ecuador vaya a ser nuevamente sancionado, como lo fue por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de febrero del 2007, en el juicio político que se realizó el 1 de diciembre del 2004, en donde se adoptó la resolución 25-2003-TCE, en virtud de la cual se había derogado los artículos 105 y 106 de la Ley Orgánica de Elecciones referentes al método de repartición de escaños sobre la base de los resultados de las votaciones con base en el sistema de Hohn. En su parte pertinente dice lo siguiente: indican los peticionarios, los ex vocales Miguel Ángel Chamba Campos, Osvaldo Ceballos, Simón Zavala, Luis Rojas y Mauro Terán presentaron sendos recursos de amparo para cuestionar la constitucionalidad de su destitución. Sin embargo, sostiene que el diputado, escúchenseme bien, el diputado de ese entonces, Luis Fernando Almeida Morán, afín a la mayoría congresal del gobierno, amenazó a los jueces, dice en ese momento la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, la Corte en su sentencia, en el párrafo 108, dice que los jueces decidieron sobre hechos amparados en su primer momento, habían suspendido de manera transitoria la resolución del Congreso que ordenó cesar a los vocales. Como consecuencia de esa suspensión, el entonces diputado Luis Fernando Almeida Morán presentó escritos ante 4 juzgados en los cuales indicó que si los jueces no revocaban la mencionada suspensión y no se inhibían de continuar con el conocimiento de las acciones, su conducta implicaría el delito de prevaricato y solicitaría un auto de prisión preventiva en contra de dichos jueces. Por eso bajaron ese amparo constitucional. Por otra parte, según notas de prensa, 2 de los nuevos vocales del Tribunal Constitucional rechazaron las decisiones relacionadas con la suspensión de la resolución parlamentaria. La Corte decidió y declaró por unanimidad que primero, que el Estado es responsable por la vulneración del artículo 8.1, las partes pertinentes del artículo 8.2 y del artículo 8.4 en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las 8 víctimas del presente caso por la cesación arbitraria y los juicios políticos
ocurridos, hechos que generaron la violación de garantías judiciales en los términos de los párrafos 165 a 222 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación del artículo 8.1 en relación con el artículo 23.1 y conforme a los que establece el 1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De manera arbitraria a la permanencia en el ejercicio de las funciones judiciales y la consecuente afectación de la independencia judicial y de la garantía de la imparcialidad en perjuicio de las 8 víctimas del presente caso en los términos de los párrafos antes indicados. Se lo declaró al Estado responsable y el Estado debe de pagar a las 8 víctimas una indemnización como compensación por la imposibilidad de retornar a sus funciones como vocales del Tribunal Constitucional. Las cantidades fueron establecidas en los párrafos 224 de la propia sentencia y el Estado tuvo que pagar eso, lo que hizo que dichos pagos y dichos conceptos de indemnización fueran abiertas un juicio de repetición. Debo recordarles, señores asambleístas, que ustedes son responsables por cada uno de su voto. Y obviamente, cada uno es sancionado por su votación, sea esta la de destituir o no a una autoridad en flagrante violación del debido proceso, como lo he demostrado el día de hoy. También en el caso Quintana Cuello versus Ecuador, sustanciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la cual el entonces Congreso Nacional destituyó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, a través de un proceso de juicio político, se determinó que las víctimas no contaron con las garantías mínimas del debido proceso y la Corte resolvió que el Estado ecuatoriano pague a las víctimas una indemnización como compensación por la imposibilidad de retomar a sus funciones como magistrados, en este caso, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estas indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos que trajo consigo el inicio de juicios de repetición en contra de los congresistas en ese momento que votaron a favor de destituirlos. No solo eso, también permítanme comentarles, señores asambleístas, que hay una clara intromisión en la independencia que debe de existir en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y esto se evidencia con alguien muy cercano a la señora Sofía Almeida. Quizás algunos sepan, aquí algunos asambleístas u otros no, es la señora Marjorie Carmen Boya Benalcázar. ¿Quién es ella? Por favor, miremos el video para ver quién es Marjorie Carmen Boya Benalcázar. ¿Sabes quién es la persona que ingresa con Sofía Almeida al CPCCS? ¿Sabes a qué se dedica? Ella es Marjorie Boya y trabaja en la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional. Sin embargo, viene constantemente al CPCCS acompañando a Sofía Almeida. Ahora ya sabes quiénes están controlando la Asamblea Nacional, la Unidad Técnica Legislativa y ahora quieren controlar el CPCCS. Ella es una funcionaria de aquí de la Asamblea Nacional, de la Unidad Técnica Legislativa, donde se hacen los informes para los juicios políticos, donde se hacen los informes para aprobar o no las leyes. Y es la que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la señora Sofía Almeida. Ella es, pasa de asistente personal de la señora Sofía Almeida. Y ahí está el video para los medios de comunicación, para el pueblo ecuatoriano que sepan quién es ella. En esta ausencia de independencia. ¿Sabes quién es la persona que ingresa con Sofía Almeida al CPCCS? ¿Sabes a qué se dedica? Ella es Marjorie. Basta con revisar quién es el señor Jorge Washington Sosa Mesa. ¿Saben quién es él? Sí, quizás muchos sí conozcan aquí quién es Jorge Sosa.
ex asesor de Sofía Almeida, cuando era presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Sabías que Jorge Washington Sosa Mesa? ¿Sabías que Jorge Washington Sosa Mesa fue contratado como asesor de Sofía Almeida cuando era presidenta del CPCCS? El contrato rige desde noviembre hasta diciembre de 2020, se renueva y finaliza mayo de 2021, y luego se desempeñó como asesor principal del asambleísta Luis Almeida, su tío, hasta agosto de 2022 y en septiembre fue designado como coordinador de la Unidad Técnica Legislativa, la unidad dentro de la Asamblea Nacional que elabora los informes de verificación para calificar proyectos de ley, juicios políticos, denuncias y demás procesos dentro de esta institución. Ahora ya sabes quiénes están detrás del control de la Asamblea Nacional y quieren controlar el CPCCS. Ahora ya sabemos quién es Jorge Sosa. Asimismo, señores asambleístas, está el abogado Enver Aguirre, que por ahí lo vi también. ¿Quién es él? Es el hombre de confianza de David Rosero y actualmente es asesor de aquí de una asambleísta. Señoras y señores asambleístas, es lamentable que este entramado de intereses oscuros sean lo que realmente está detrás de este juicio político. Pero a través del mismo me permito develar lo que realmente sucede, quiénes están detrás de este control o de tomarse al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y muy probablemente quiénes estarán detrás de las futuras acciones de este Consejo de Participación Ciudadana, respondiendo a intereses partidistas, políticos, particulares y familiares. He probado con suficientes pruebas que no existieron muchas irregularidades en cómo se hizo el reglamento. Existieron muchas irregularidades en cómo se hizo el reglamento del Contralor General del Estado. El 18 de julio de 2021 se crea un proyecto de un reglamento, con Alejandro Gallo como coordinador de la Comisión Técnica encargada de nombrar al nuevo Contralor. Un reglamento igual al que se usó para elegir a Carlos Polit como Contralor en medio de artimañas, entre Gallo y medianoche. Aprobado por Sofía Almeida, quien hasta en ese entonces era funcionaria de la Contraloría General del Estado. No se acogieron más de 400 observaciones de la ciudadanía. Se lo modificó para establecer reglas similares para escoger a un contralor prófugo de la justicia. Se lo reformó el 20 de agosto del 2021, cuando ya se había creado la veeduría, cuando David Rosero fue presidente subrogante del CPCCS, quien en sus palabras al momento de aprobar las reformas dijo: y nosotros podemos reglamentar, reformar, mejorar la normativa de nuestros concursos cuando sea pertinente para que efectivamente todos los procesos fluyan de manera adecuada. Esta reforma se aprobó con los votos de Ivette Estupiñán, Juan Javier Dávalos, Mónica Moreira y David Rosero. Qué irónico que la Asamblea Nacional salvó a Rosero, Almeida y Dávalos de un juicio político. ¿Qué intereses hay? ¿Quiénes buscan el control del CPCCS? No te dejes engañar. En cuanto a los audios que se vieron aquí, no es mi voz. Yo no tengo que responder por acciones que no he hecho y desconocía. Yo no digo que soy transparente, yo lo soy. Yo lo demuestro con acciones. Yo vivo en Manabí y soy manabita que me he levantado de un terremoto aguerrida como una mujer de temple y de conocimiento. Como una mujer que quiere transformar este país diferente, como una joven que apuesta en que todos juntos lo podemos hacer. En que esto no significa que uno es mejor que otro, en que podemos enmendar los errores, en que hoy les he demostrado y les he traído tanto videos como documentación clara. Ustedes van a juzgar, pero juzguen con convicción, mediante ideales, mediante los intereses del país. ¿Vale la pena? Siempre vale la pena. Cuando me postulé al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entraron muchas incertidumbres. Y eso, obviamente, porque como provinciana, que dicen muchos, y me lo dijeron, inclusive compañeros dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
Dije, vale la pena, vale la pena. Ha valido la pena, me han preguntado en mis intervenciones como activista para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Siempre vale la pena. Señores, señor presidente, presidenta encargada, señores asambleístas, he comparecido el día de hoy con dignidad y con la frente en alto. Y solicito que en mérito a todas las acciones, pruebas y documentos que he presentado el día de hoy, ustedes archiven este juicio político, que es totalmente ilegal, improcedente, inconstitucional. Muchísimas gracias, señoras y señores asambleístas y pueblo ecuatoriano.